Aquí nada más estoy aflojando lo que es el chino. Si ¿sí ven? Acá está bien, bien, bien chino. Y aquí nada más es parecido a lo de la peluca o la de las extensiones que tuve. Voy a seguir con el resto. Esto es porque esto último que le estoy haciendo es porque la raíz, si la dejo así cuando lo ponga, se va a ver muy levantado por lo chino que está la raíz.
Nada más la parte de aquí del hilo, la que le estoy alaciando, dando una última alaciadita. Y lo que vea que quedó así más colochito, más enchinado, pues también le doy una pasadita leve. Así ya está listo para pegarlo. Pues este pequeño que acabo de alaciar lo voy a pegar en la parte de enfrente porque es el más chico. Voy a pegar varias capas en esta forma. Una base para borrarle la raya. Y después le voy a empezar a meter en las partes de aquí de arriba en medio. Y todo ahí hasta que llegue casi casi aquí abajo. Todo lo que le quepa. Y al final le voy a poner... ¿Dónde quedó el pedacito? Aquí está. El pedazo que le había cortado. Que es este mismo. Se lo voy a poner aquí abajo. Nada más aquí porque si no va a quedar muy apretado. Y después de eso le voy a poner unos cuantos más de cabello ahí. Ok, ahí les cuento cómo quedó todo el relajo. No les voy a enseñar cómo le voy a hacer todo el proceso, puesto que ya les he enseñado cómo se les ponen las extensiones al cabello. Va a ser exactamente lo mismo. Lo único acá que va a ser diferente es que en las pelucas normales nos vamos guiando por la misma tira que hay. Bueno, aquí no nos vamos a guiar por la tira, sino por los espacios que hay entre una tira y la otra. Ahí nos vamos a guiar. De hecho, es mejor si se van primero por los elásticos. Y ya estando los elásticos, ya se van por la parte de en medio. Y aquí le van a pasar el zigzag y se van a ir por encima sin estirarle. Y otra vez el zigzag acá. Todo va a ser en zigzag. Donde no tienen elásticos tanto, nomás lo van a ir brincando. Ok, todo va a ir seguido, seguido, seguido. Ahí va, manos a la obra.